Vamos a tomar contacto ahora en Telediario con nuestro móvil. Precisamente recién Paola hacía referencia que en Entre Ríos habría nada más que confirmados 3 casos de la variante Delta y que se esperaban, obviamente, los resultados de muestras que se han mandado, que se han enviado al Instituto Malbrán. Pero vamos a actualizar esa información con nuestro móvil. Martín Macor, adelante, informando. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. El saludo para todos. Y vamos a estar hablando acerca de esta variante que preocupa, que es la variante Delta, y la situación que se está viviendo en la provincia de Entre Ríos con algunos últimos casos. Obviamente que se llevó adelante todo el trabajo por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos y ratificando toda esta información, el chequeo que llega obviamente desde Buenos Aires, desde el Instituto Malbrán. Así que para hablar acerca de este tema vamos a charlar con la Secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, la doctora Karina Rey. Doctora, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te va? Bueno, ¿cuántos casos confirmados en la provincia de variante Delta hay? Hasta el momento tenemos 3 casos confirmados que pertenecen a un núcleo familiar. Ya estas personas están de alta. Corresponde a personas que viven en la provincia, que habían viajado al exterior, que a su ingreso cumplieron con lo enunciado en el protocolo de viajeros y que se detectó en la presencia de coronavirus en la muestra de los que se toman a los 7 días de haber ingresado, y debido a la procedencia se indica la secuenciación genómica donde se puede detectar la variante. Así que estas personas han evolucionado favorablemente, coincide además que los 2 adultos estaban inmunizados, así que bueno, con las 2 dosis, por lo tanto eso también es una tranquilidad para nosotros. Y bueno, continuamos obviamente con la vigilancia, que es lo más importante justo en este momento, que no estamos en una fase de mitigación como fue hace unos meses atrás, la cual nos permite hacer una adecuada vigilancia epidemiológica y mantener esta comunicación permanente con el Ministerio del Interior, con la información de quiénes son las personas que están ingresando desde el exterior para poder hacer los seguimientos correspondientes. Bueno, ¿cómo es el resto quizás de la posibilidad de que se puedan confirmar algún tipo de casos? Todo el tiempo se están mandando a Buenos Aires, hay 2 lugares donde se chequea el tema para ratificar puntualmente la variante o la cepa, ¿no? De la cual se puede o que se está preocupado, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos algunas recomendaciones respecto de cuáles son los casos que tienen indicación de secuenciación genómica. A partir de allí, los equipos de salud, cuando se genera la alerta y la necesidad de secuenciación, algunos efectores hacen la derivación al Instituto Malbrán y otros a la Fundación País, que es la otra fundación que también trabaja, no solo para Entre Ríos, sino para todo el país, que están trabajando en este proceso del laboratorio. Y bueno, hasta el momento podemos decir que lo confirmado son estos 3 casos, no tenemos otro, pero como te decía, permanentemente las cabeceras regionales y los hospitales que tienen indicación de acuerdo a las recomendaciones epidemiológicas de solicitar la secuenciación genómica, se articula la derivación, se envían las muestras. En general los resultados los obtenemos cuando habitualmente los pacientes ya están dados de alta, pero de todas maneras para nosotros es una indicación que hace que profundicemos en estos casos en particulares ciertas herramientas de la vigilancia epidemiológica, fundamentalmente seguimiento de contactos estrechos y cuál ha sido la movilidad de estas personas diagnosticadas al momento de estar enfermas, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, doctora, aprovecho y le pregunto, con respecto a un grupo etario que hace poco se invitó a que se inscribieran para la vacunación, que tiene que ver con aquellos menores que van entre los 12 y los 17 años sin enfermedad de base, creo que ya tienen el número de inscriptos, que es un número muy, muy importante. Y estamos aproximadamente en los 60.000 inscriptos. Recordamos siempre que al momento de que se comenzó la inscripción de los adolescentes con factores de riesgo, muchos adolescentes también sin factores de riesgo comenzaron a inscribirse, aun cuando no se había habilitado formalmente, y se generaba la opción en la página tanto de Nación como del Ministerio de la Provincia. Así que en este sentido nosotros hemos ido registrando y hoy ya tenemos un número aproximado
que bueno, obviamente nos obliga a estar muy atentos a la disponibilidad de dosis que vamos a tener desde el Ministerio de Salud de Nación para poder avanzar. En algunas localidades en las cuales se ha cumplimentado la vacunación en adolescentes con factores de riesgo, con las dos dosis, ya por el tiempo y el intervalo de aplicación, y tienen alguna disponibilidad, por más pequeña que sea, se ha comenzado a inmunizar a aquellos adolescentes inscriptos, y obviamente todo el trabajo y toda la artillería va a estar dispuesta todo el mes de octubre, ya inclusive a partir de la semana que viene, en vacunar adolescentes sin factores de riesgo. ¿Sí? Así que entonces, a partir del próximo mes, ya en los próximos días, en lo que se viene, que estén atentos porque van a empezar a llegar, obviamente, con los mecanismos que se han utilizado, las citaciones, ¿no? Sí, seguramente esto va a estar, como te decía, supeditado al número de dosis disponible. En principio, estar atentos al mensaje telefónico en aquellas localidades donde se han manejado con turnera. En las localidades más pequeñas, las convocatorias son generalmente personalizadas, a través de un llamado, a través de la convocatoria de los efectores. Quizás, si la disponibilidad de dosis es suficiente, se puedan coordinar jornadas masivas en las ciudades más importantes o más grandes de la provincia, como lo es Gualeguaychú, Uruguay, Concordia y Paraná, como hemos hecho con los otros grupos etarios, pero siempre teniendo en cuenta la disponibilidad y tratando de ser equitativos, ¿no? De que la vacunación llegue a todos de la mejor manera, oportuna, supervisada, obviamente, y con la logística que ha utilizado siempre el Ministerio, fundamentalmente por la temperatura de conservación que lleva particularmente Pfizer, ¿sí? Y que para eso, bueno, el Ministerio... ¿Solamente Pfizer? No, Pfizer y Moderna, ¿sí? Sí vamos a tener seguramente más disponibilidad de Pfizer y por lo tanto en eso, siendo previsores, el Ministerio dispuso ya la instalación y ya están funcionando los 5 Ultra Freezer que están destinados a las cabeceras de región, que nos permite la distribución, almacenamiento por fuera de la base y poder tener una llegada más rápida hacia las localidades aledañas donde el tiempo de conservación y los días es menor por la característica del frío. Bueno, muy bien. Doctora, ha sido muy amable. Gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Bueno, muy bien. La palabra de la doctora Karina Rey, secretaria de Salud, hablando acerca de dos temas muy importantes. Esta cepa, la variante Delta, los 3 casos confirmados hasta el momento aquí en la provincia de Entre Ríos y lo que se viene. La vacunación para los menores, esa franja etaria que va de 12 a 17 años a partir del mes de octubre. Gracias, Martín. Hasta luego.